El auditor superior del Estado, Rodrigo Lecortiz López, informó que la auditoría 2022 a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí arrojó observaciones por un monto equivalente a los 658.175.306 pesos, por lo cual el asunto podría generar denuncias penales ante la Fiscalía y diversos procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y el órgano interno de control de la propia universidad. El Instituto de Fiscalización detectó irregularidades concernientes a la no presentación de documentos diversos, tal es el caso de la balanza de comprobación, estados de cuenta bancarios donde se administran los ingresos propios, integración de ingresos propios recaudados, movimientos auxiliares de los registros contables y presupuestales, entre otros más. Ante la falta de la documentación arriba descrita, se imposibilitó comprobar la captación, recaudación, custodia, manejo, administración de los recursos, prevaleciendo la duda de que estos hayan sido administrados bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y honradez. En este sentido, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, René Ollarvide, dijo que el gasto del dinero público debe ser transparentado y revisado con lupa, por lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no puede estar exenta de este procedimiento. No se le están observando 1, 2 o 3 millones de pesos, se están observando 658 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues bueno, ahí creo que vamos a tener la respuesta del por qué la universidad ha sido tan reacia en el tema de ser auditado. Algo que nos preocupa muchísimo, obviamente, ¿por qué? Porque, pues bueno, ellos decían que el Instituto de Fiscalización no tenía ninguna facultad para auditarlos, que era un tema de la federación. Bueno, se dio conforme al marco legal la auditoría y hoy arroja estos números demasiado grandes. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, para nosotros significa que existe un gran problema. Las observaciones por 658 millones que detectó el Instituto de Fiscalización en la cuenta pública 2022 de la máxima casa de estudios son producto de un trabajo de fiscalización que sigue un proceso a desahogar en los términos que marca la ley. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Pero en el tema del dinero, en el momento que ellos tienen sí o no recursos públicos, pues bueno, se tienen que auditar. Hoy se auditan y la verdad que nos llama la atención, es un pliego de observaciones de los 658 millones de pesos y te voy a decir que es el ente con más observaciones.